Sin armas. Sin armas, Nephos P. Hot Pursuit. Ese es el más conocido, como estuviera no tendrás que tener armas en las carreras. Así, Samuel, vamos a empezar con el capítulo 9, episodio 9 de Nephos P. Hot Pursuit del año 2010. Se llama... Sin armas. Así es, bueno, vamos a empezar de hoy con el modo de historia de Nephos P. Hot Pursuit. Y en el día de hoy tenemos un especial y tenemos aquí a los momentitos que tenemos aquí a los sin armas. Ya de hoy y todo eso sucede en Hot Pursuit. Así es, bueno, tendrás que tener armas, pero desde ahora no hay que tener armas, patito. Pero exactamente, vamos con el episodio 9, el noveno episodio de Nephos P. Hot Pursuit del año 2010. En este video sabemos que en las carreras, así es, bueno, vamos a ir directo con el primer contacto. Así es, bueno, el primer contacto es el más conocido, el lado secundamente. Aquí tenemos aquí a Sin Armas, el primer contacto. Eso será... Bueno, ahora vamos con carreras de sortido. Ahora vamos con equipo héroes. Vamos con el turno héroes. Y justamente vamos con el turno héroes en la carrera de Deep Style, como Jaguar, Porsche, Maserati o Alfa Romeo. Vamos con el nuevo mundo. Está bastante divertido el nuevo mundo llamado. Aquí tenemos aquí al Maserati, Gran Cabrio y Jaguar. Así es, bueno, tanto dos desbloqueables, no me gustaría. Aquí sí llegamos. En el capítulo... Bien. En el capítulo 9 son 70 dólares. Y no tiene fuerza. Pero justamente es el año 2009, 130 dólares de 2009. 283 kilómetros. A ver, de 2009. A ver, 130 dólares. A ver, 2009, 2007, 2009. 283 dólares. Ahora, ese es bueno. Alejito selecciona un personaje para poder comenzar la batalla. ¿Qué quieres preferir? ¿El Maserati o el Jaguar? Elige todo lo que quieras. Perfecto, seleccionaste el Maserati Gran Cabrio. Ahora es Alejito. Alejo. Su nombre es Alejo, conducido en un Maserati. Y jamás que el Alejo, por la mente, Alejo es conocido como si estuviera conducido en un Maserati, pero eso es que son las misiones más fáciles. Y el título de la misión es Gana la carrera. Es una misión normal, pero es fácil. Pero justamente, si es bueno, no es fácil, pero no es difícil, es fácil. Y justamente son las misiones más fáciles de todos, pero justamente te tienes que completar la misión para poder desbloquear todos sus autos, los personajes. Desbloquear personajes, autos y muchos más para poder hacer un auto desbloqueable. Completa la misión para poder ganar la carrera en el modo historia de Nephos P. Most Wanted 3. Y esto se acabará ahora. Ya, vamos. Por un momento lo que pasa en el equipo de desde ahora no sé con dónde demonios conduzco Maserati. Maserati, ¿por dónde demonios pasó eso? Ah, ya me pasaron. ¡Ah! ¡Tráfico! ¿Yo qué sé? ¡Tráfico, patita, chico! ¿Por dónde demonios no ha salido nada y nada? ¡Parte ser! ¡Es mío! ¡Ay, no tengo que ir! ¡No, no tengo que ir por allá! ¡Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá! ¡Ey! ¿Por dónde demonios te fuiste? ¡Ey! ¿Por dónde demonios te fuiste? ¡No, es mío! ¡No ni creas! Oye, tú, es mío. Oye, ¿por dónde te mueves tan rápido? ¿Quién es tan rápido? ¿Cómo es maldito? O sea, conduzco de... Aparte, sé tú, conduzco un Alfa Romeo. Au, quizás sea conduzco un Maserati. Es mi auto, no se la rompan, maldita sea. No se la rompan a mi auto. Voy a perder la misión. No. Voy a
Aguanta. Vamos. ¡Chao! ¿Pero qué demonios? And the million faces for the gather made for elevation. And the soldier won't surrender faith. This I can find and never pursue on earth. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel. No lo creo. Chao. Voy a perder la misión. La misión fallida. Misión fallida. Perdí la misión. Perdí. Chao. Que es difícil. Vamos, corre. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Felicidades, Alejo! Misión completada. ¡Felicidades! Completaste la misión. ¡Buen trabajo, Alejo! ¡Perfectamente listo! ¡Buen trabajo, Alejo! ¡Has desbloqueado un auto! El testamento Scandon no ha desbloqueado. Completa la misión más después. Sabemos que al completar la misión es importante lo que pase, Divo. Completar una misión es bastante fácil de hacer, pero desde ahora completar la misión es la carrera. Ese es el más fácil de las hardware. Como si tuviera hay una carrera en un Hot Music de Shock and Wave.
como si estuviera con armas, en el modo héroe. Ahora vamos con el turno héroes en Core Performance. Es imposible que alguno de estos autos convencerá a Nemesis. Bueno, bueno, ahora Alejo va a probar su Dodge Charger CRT8. Ahora elige naranja. Alejo eligió su naranja. Perfecto, muchas gracias por haber elegido su auto. Y el título de la misión. Y a ver, el título de la misión es Gana la carrera. Es fácil, pero está. Gana la carrera, pero es fácil. Pero justamente, gana la carrera, así es bueno, pero es fácil. Exactamente, es bastante fácil, es completar. Bastante fácil es de completar la misión. Y esto es acabar ahora con unas misiones más grandes de toda tu vida que deberás completar. Completa la misión para poder ganar en esta carrera. Sabemos que ahora he conducido en Dodge Charger CRT8. Y esto se acabará ahora
lleva haciendo conduciendo hacerle más rápido a un auto. Maldita sea, él tiene un Porsche. Él tiene un Porsche. Voy para allá. Voy para allá. Cuidado, cuidado. As long as it takes to get what's rightfully mine. Lo siento, Alejo, me temo que ahora no te daré ni un medalla de oro hasta que completes la misión. Así que la misión ha sido fallido. Así que te daremos un nuevo premio. Fallemos la misión, amigos. Está bien, tú ganas. Te daré un coche nuevo. Este es el Lamborghini Gallardo LP 564. De 2008, $200. Y así Alejo, con su Dodge Challenger, ese es el Dodge Challenger, tendrás que comprar otro auto porque como Alejo así es bueno, ese es el más no, el Dodge Challenger que no tiene fuerza. Así es bueno, Alejo necesita un McLaren para poder rotar todos esos enemigos que acá son bastante fáciles de rotar. Pero exactamente, está bastante fácil, pero exactamente, bueno. Ahora vamos con el turno héroes con Shock and Way. Así es bueno como Shock and Way. Nuevo equipo disponible. El impedidor. Su nombre es Alejo. Cuando llegue, cuando se pone un PM, así es bueno. Activa este dispositivo para inutilizar durante un tiempo las armas y las comunicaciones policiales. Mientras esté activa, esta arma indicará la posición de los bloqueos que haya colocado la policía. El efecto solo dura un tiempo limitado. Una vez agotado, wow, tengo que hacer. Sí, señorita, lo haré. Para activar el inhibidor se necesita mucha energía, así que su uso está limitado. Para completar la misión, necesitas que por favor así dicen. Bueno, ahora vamos con el... Bueno, Alejo conducirá así dicen. Bueno, un BMW M3 M2, que el Dodge Challenger no tiene fuerza, así que va con el BMW M3. Derrota todos sus enemigos con el inhibidor. Y el título de la misión es... Derrota a los enemigos de Alejo con el vividor. O debo decir, derrota a los villanos con el vividor. Así es bueno, para derrotar a los villanos necesitas que es bueno obtenido clavos, vividor y un PM. Así es bueno, y el título de la misión es derrota a los villanos con el vividor. Pero es difícil, así es bueno derrotar. Pero es difícil, así es bueno es completar la misión, que es difícil. Pero justamente no es fácil esto del Hot Pursuit, pero es difícil. Justamente sobrevivirás en este Hot Pursuit. Y esto se acabará ahora con estos enemigos que acá van a ver. Derrota a estos enemigos y ya está. Pero ten cuidado con esos enemigos que ahí vienen. Ah, oh. A ver, el medidor, el número 3, el 2, el B, y el pante de clavo, el número 5. Medidor 3, el bloqueo, medidor 3, el PM 2 y el número 5, perfecto, aquí vamos. El número 5, pante de clavo, el medidor 3 y el top M, perfecto. A todos y nada, agente, tenemos a Alejo, tenemos que darle su merecido. Si me dan un PM, le voy a dar un medidor. ¿Qué de...? A mí no me des ningún banda de clavos. Sí, te voy a dar a su merecido. A mí no me des nada, Luigi Subes Brayon. O sea, no me des nada, ningún bloqueo. Vas a morir infelices. Ahí le va a dar un vidor.
¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Toh! ¡No! ¡Mi auto! ¡Mi precioso auto! ¡Vas a morir, Alejo! ¿Quieres que puedes detenerme, Martito Alejo? A todos más, gente. Tenemos una misión. ¡Vas a morir con los bloqueos de la gente! ¿Estás bien? No estoy bien. ¿Dónde demonios crees que estás haciendo? Si le pone un pedo, gané al inhibidor. Ah, sí, pues entonces tendré que lucharte. Amigo, ¿estás bien? Sí, no estoy bien. Bueno, a todos sí, ¿dónde saqué? Vas a morir con los bloqueos. Vas a morir con los bloqueos. Adiós. Vas a morir con los bloqueos de la gente. ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos! ¡Sobrevive! ¡No tengo PEM! ¡No! ¡Debo darle un PEM! ¡Aliado de los PEM! ¡Inhibidor con los... A dos y nada esa gente. Con... Ale Sons con Ale John Ale Juexe conducirá un jaguar. Oh no, qué difícil. Pues tendré que completar la misión. Madre mía, ahí vino la gente. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánta vida tiene policía? ¿El villano ese? Bien, a la cuenta de tres. A ver, va. ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós, idiota! Toma eso. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eso se acabó! ¡Voy a perder la misión! ¡Es importante lo que tengo que sobrevivir en esta misión! ¡Oh, no! ¿Cuánta vida tengo? ¡Ah! ¡Clavos! ¡No! ¿Están locos o qué? ¡Auxilio! ¡No puedo más! ¡Tengo que evitar la... ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú también morirás! ¡Ay! También morirás. Cuando pierde la misión, que difícil. Cuando la defensa de la suicidio, no me den ningún banda de clavos, por favor. No me den ningún banda de. ¡Ah! Por favor, no me mates. No. Casi. Ya casi. ¡Vamos! Perfecto.
Misión completada. Hot Music sobrevivido. Misión completada. Perfectamente. Sí. Te regalemos un nuevo premio especial. Con un... Tenemos un primer premio especial. El Porsche 911 Targa 4C. El más poderoso, $108 de 2010. Y ahora vamos con el turno, villanos. El reto del Mepower, eso será para el próximo capítulo. Eso será para el otro, el próximo, eso será para el siguiente capítulo. Emisión tendencial. Y es retos fáciles. Ese será para el capítulo, es un reto. Así es, bueno, y ahora vamos a hacer una misión. Que importante que la misión será completada. La misión será completada. Uno de ustedes confesa. Ahora vamos con el interceptor. Huntown. Huntown. Ahora vamos también. Y ahora el juez se probará, o probará su carro y gallardo, su peleguera. Probará solo y gallardo, ahora es Alemón Gordon. Esto será para el capítulo siguiente. Ya digo, el próximo capítulo, su peleguera. En este Hot Pursuit no hay armas. Pero justamente, en este nuevo interceptor, así es bueno, derrota a un héroe sin armas. Pero es fácil. Pero justamente son bastante fáciles, así es bueno o difíciles, derrotar a algunos de estos héroes sin armas. Así es bueno como estuviera sin armas en esta persecución, vamos allá. No hay ningún ejército por donde esté, Ale. A todos ciudades aquí. Tenemos que derrotar a...
lo haces, voy a perder el interceptor. Ya casi. No, por favor, no me mates. ¿A dónde vas? ¡No! Adiós, adiós. Por favor, no. Porque no te has muerto. Si lo haces, un tráfico, muero para el mundo. No. Misión fallida. Héroe gana. Los héroes ganan y los villanos pierden. Misión fallida. $2,767. Eso fue todo por la misión. Y espero que os haya gustado. La misión ha sido completada. Habrá este video que secretamente que la misión son partes difíciles de saber. Ahora Round the Hills. Esta mente. Y de ahora, la misión que hay que rotar es. Con armas. El siguiente episodio que vamos a hacer el siguiente misión que vamos a hacer en el capítulo 10 es con armas en el turno villanos. Y solamente con el hot virus, que es bueno, que es difícil, así que es difícil. Que es difícil, así es bueno derrotar todos esos enemigos que hay que ver, pero es difícil. Justamente sobrevivirás este hot virus. Bueno, espero que os haya gustado, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo, del capítulo 9, episodio 9, de Fantastic Four 2010, es sin armas, y es la mente que es Awards. Bueno, eso es todo, y adiós a gente, nos vemos en el siguiente capítulo.